Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de música. Esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a traerles un tema que viene de la mano con el tema que avanzamos la clase anterior. Ok, lectura a través del pulso. No olvidemos cuáles son las reglas básicas. Esencialmente es esta. El pulso tiene el valor de un tiempo. Entonces, cada pulso, cada subida, tiene el equivalente a un tiempo. ¿Ok? No olvidemos eso. Ahora, a continuación vamos a poder ejecutar este pulso a través de sílabas para poder hacer el, el estudio mejor de una mejor manera de las figuras rítmicas. No olvidemos lo siguiente: estamos utilizando la sílaba ta. Para hacer la lectura de lo que son los pulsos en cada figura rítmica. Ahora, punto muy importante. Tenemos la nena como base. Que es la única figura que tiene valor de un tiempo. Ahora, también debemos considerar lo siguiente. Cuando las figuras exceden el valor de un tiempo, estas se enlazan. Formando un zigzagueo. Entonces, quiere decir que todos los pulsos eh, se toman de la mano, por así decir. Y van enlazando un solo tiempo. ¿Ok? Ahora. En el caso de que eh, la figura tenga el valor menor a un tiempo, este se divide, como vemos en el caso de las corcheas. Ahora, vamos a cambiar de sílaba a partir de la semicorchea. Esto para tener una pequeña consideración y no confundir las figuras rítmicas, ¿ok? Comenzamos. Primero voy a hacer una lectura de cuatro cuartos. Porque acá tengo redondas y tengo silencios de blanca, etc. Ahora, un punto muy importante es que. Tanto las figuras rítmicas como los silencios tienen valores que se tienen que respetar, solo que en el caso de los silencios no podemos ejecutar ningún tipo de sonido, ¿sí? por eso que se llama silencio. Pero como estamos en el, en el transcurso de aprender, vamos a utilizar la letra M, que es una letra muda para poder ejecutar el tiempo y el pulso de los silencios, ¿ok? Ahí va. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Muy bien. Como se dieron cuenta, estoy utilizando el pulso y utilizando las sílabas para el reforzamiento de lo que es la lectura rítmica, que es muy importante. Sobre todo porque una vez que, con que podamos reforzar bien esta parte, vamos a ingresar a lo que es solfeo rezado. ¿Ok? Evidentemente, si no puedo dominar bien esta parte, simplemente no voy a poder trabajar en la. En lo que es el feo, sofeo el rezado, ¿ok? Continuamos. Acá tengo un compás de dos cuartos. Tiene todos los elementos. Tiene corcheas, tiene silencios y también tiene eh, figuras menores a un tiempo o en este caso figuras de un cuarto, ¿ok? Vamos. Recordemos, dos cuartos nos indica que existen dos tiempos de negra en cada compás. Un dos, un dos, ta ta ta. Tí, ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Ti, 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 ti es cuatro semicorcheas. Ti, 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 ti. Entonces debo respetar el tiempo, al mismo tiempo el pulso de cada figura. A continuación tengo ejemplos que ya ustedes van a ir repasando una vez que vean este video. ¿sí? es muy importante que repasemos acá. Como vemos, tenemos de forma progresiva las figuras rítmicas. Eso nos ayuda bastante. Ahora. Otro detalle que no debemos olvidar es que acá tenemos figuras que normalmente no exceden o no tienen alteraciones, por ejemplo, como, la, como ligaduras de prolongación, que nos van a, lo vamos a ir viendo posteriormente, ¿ok? Mientras tanto, recordemos, tres cuartos nos indica que existen tres tiempos de negra en cada compás, ¿ok? Hacemos la lectura. Siempre debo marcar el tiempo antes de hacer la lectura. Es muy importante para mantener la métrica, una métrica estable, ¿ok? Vamos. Dos, tres. Ta, 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 ta. Mm, mm, ta. Ti, 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 ti. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a los siguientes ejercicios que tenemos de cuatro cuartos. En este caso nos damos cuenta que abundan los ejercicios de cuatro cuartos. Porque es un compás que se utiliza bastante en la música. ¿Ok? Vamos, a continuación tengo... El compás de cuatro cuartos y... Solamente es un sistema, entonces esto va a ser sencillo, ¿ok? Vamos. Cuatro cuartos nos indica que existen cuatro tiempos de negra y contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 se dieron cuenta? No es tan difícil, solamente debo marcar el tiempo y respetar el pulso de cada figura. A continuación tengo otro ejercicio de cuatro cuartos que abarca solamente un sistema. Ok. Vamos a ver esta parte que es bastante curiosa. Porque tengo redondas. Y las redondas son figuras bastante grandes. ¿Ok? Continuamos. 2, dos, tres, cuatro. Muy bien, a continuación tenemos un ejercicio bastante curioso. Estoy respetando los tiempos, pero acá tengo silencios de semicorcheas. ¿Qué debo hacer? Respetar el tiempo, acá tengo el ejercicio completo, las cuatro semicorcheas, pero acá tengo solamente tres semicorcheas y un silencio de semicorchea. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente divido, ok. Observen cómo lo hago: 1, 2, 3, 4 ahora, antes de continuar, quisiera mencionar lo siguiente. sí, primero observemos, este es un sistema o un ejercicio compuesto por dos sistemas. el primer sistema no termina acá porque simplemente podemos contemplar que tenemos una línea de división más, no una línea doble de final. ok, ahora voy a volver a hacer la lectura, pero antes, también debemos observar lo siguiente, tengo silencios de corchea, entonces ¿qué debo hacer? Simplemente respetar, acá es donde juega un papel muy importante el pulso y la métrica, ¿ok? Debo mantener muy bien ambos para poder hacer o ejecutar la lectura de este compás de cuatro cuartos. Y no olvidemos, cuatro cuartos nos indica que existen cuatro tiempos de negra, ¿ok? Vamos. 1, dos, tres, cuatro

eh, imaginar Simplemente por el hecho de que tengo silencios pequeños Entonces A partir de este punto chicos Debemos enfocarnos en practicar Ok No olvidemos que la práctica hace al maestro Ahora Muy bien Esperando que todos se encuentren De la mejor manera Voy a despedirme de ustedes Muy cordialmente Y hasta el próximo video No se olviden de ensayar y repasar chicos Hasta la próxima Chao Chao